Gracias. Y nos vamos a ir a las calles de Bogotá. Hoy es viernes y de cara al fin de semana les vamos a mostrar algo diferente, precisamente cuando muchas personas se están levantando y con un buen café. Se trata de un grupo de jóvenes que a través de varias generaciones crearon un café diferente. Hugo Montero, ¿por qué razón este café es distinto? Espero que me traiga, ¿no? No lo olvide, Alejandra, eso es importante, esa invitación. Hay que traérselo a toda la redacción y a todos nuestros televidentes. Un café diferente porque es amigable con el medio ambiente. Estamos con Daniel Castaño. Daniel, usted es catador y ¿qué más? Muy buenos días. Soy catador, barista y procesador de cafés especiales. Y tiene 16 años, es decir, desde muy joven, desde niño, desde bebé, empezó con este proceso. Sí, desde pequeñito, gateando en medio de cafetales y con la oferta climática, bosque, clima, el Parque Nacional Natural Tatamá en el fondo, siempre cultivando café de especialidad en medio de tanta naturaleza y prevaleciéndola. Claro que sí. Muy bien, este proceso no acaba ahí, Daniel. Estamos también con Juan, quien nos habla de una mezcla especial. Hace un momento nos contaba usted, esa mezcla es de ¿qué? ¿Abejas? ¿Y qué más? Es correcto. ¿Cómo están? Yo soy de Mistrato, departamento de Risaralda. Nosotros tenemos nuestras abejas dentro del cultivo de café con la intención de que ellas visiten la flor del café y adquiramos atributos positivos y notas especiales de nuestro café. Queremos hacer la invitación de que conozcan el departamento de Risaralda y el municipio de Mistrato. Muy bien, Juan y Daniel. Son familias de Risaralda, dedicadas desde siempre a producir este producto, esta bebida diferente. Nos encontramos acá también con el señor consejero de Bosque y Clima. Señor consejero, buenos días. Muy buenos días. ¿En qué consiste la ayuda que está dando el gobierno de Noruega? Bueno, este proyecto se enmarca dentro de la Cooperación Noruega de Clima y Bosques y beneficia a aproximadamente 4.000 productores de café. Es un proyecto que no solamente contribuye a la mitigación y la adaptación al cambio climático, pero también fortalece la economía rural. Nosotros apoyamos este proyecto porque pensamos que es clave que Colombia pueda producir un producto tan emblemático como el café de una manera más sostenible y para que Colombia pueda mantener su posición en el mercado mundial del café, vendiendo un café más sostenible y de calidad. Muy amable por ese anuncio y por ese respaldo. No nos podíamos olvidar y lo prometido es deuda. Vamos a probar el café, usted nos invita. Sí, claro que sí. Mi invitación es a que degustemos de este delicioso café con aroma a bosque, con aroma a Risaralda. Es para mí un orgullo que degustes. Cuéntanos. Muy amable. Acuérdense que hay un compromiso con todos nuestros televidentes y nuestros... guardando los protocolos de seguridad, por supuesto, vamos a probar esta bebida nacional, orgullo de todos. ¿Cómo lo sientes? ¿Resaltan esas notas aromáticas, ese dulce? Muy bien, muy bien. Quisiera seguir, pero bueno, el tiempo ustedes ya saben cómo es con nosotros y con este anuncio importante. El gobierno de Noruega nos ha dicho que está con 4.5 millones de euros desde el 2013, es decir, una ayuda que se mantiene. No podíamos olvidar toda esta invitación con los bosques y con el aroma de todas estas bebidas, con la música que termina aquí. No confiesa, no me suelte. Gracias.